quisiéramos saber su opinión sobre el evento y si han visto una evolución respecto al Expo Tomás que ustedes estuvieron y este. La verdad, sí hay un gran cambio, hay buenos proyectos que van más que todo hacia la sociedad, que nosotros pues no habíamos pensado de alguna manera. Pues sí, la verdad son buenas las expectativas, sobre todo han evolucionado harto, ya que nosotros no lo enfocamos tanto en la sociedad adulta y hay varios proyectos que ya hemos encontrado enfocados hacia esa sociedad. Profesora, este año ¿con qué nos impresionan los estudiantes de primaria para Expo Tomás? Bueno, este año estamos trabajando la robótica para niños, estamos relacionando desde máquinas simples, el movimiento, mecánica, la estética, electricidad, e hicimos robot bins, ellos están explicando sus robot bins. Todo lo que estamos trabajando está apoyado por las TICs, se ha trabajado desde el aula de informática y esencialmente estamos apuntándole a la robótica. El otro año vamos a continuar con proyectos de robótica para niños. Profesor, sabiendo que usted es nuevo en la institución, nos gustaría que nos regalara su opinión de lo que significa este evento para los estudiantes y los docentes. Claro, primero que todo, gracias. Y como docente nuevo, pues mi opinión acerca del evento es muy positivo y es la excusa perfecta para que los estudiantes muestren lo que han trabajado durante el año, lo que han aprendido y para que dejen ver su creatividad mediante los proyectos palpables y reales que se han venido realizando año tras año. Profesor, ¿cree usted que el trabajo de todo un año se ve reflejado en Expo Tomás? Todo es un proceso no solamente la parte tecnológica, sino también van todas las materias unidas, como español, matemática, hasta religión, ética y otras. También va desde el hogar, los padres también colaboran mucho, toda la parte en la parte tecnológica, también el internet colabora demasiado para estos apoyos, porque ya los niños, pues fuera de buscar en libros, se apoyan mucho en la parte de internet, en la nube, ya que ellos en la parte tecnológica están muy actualizados comparado a ciertas épocas que les tocaba uno ir todo el día a una biblioteca para investigar algo. Profesora, ¿qué impacto considera usted que tiene este evento sobre los estudiantes? Buenas tardes. Bueno, yo considero que el impacto que tiene es que motiva a los estudiantes a hacer las cosas mejor, a desarrollar, a despertar un espíritu positivo por hacer las cosas bien, vencer obstáculos en pro de buscar la excelencia. Profesor, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en esta vez de Expo Tomás? Encuentro proyectos donde se generan buenas necesidades, donde los muchachos tuvieron la capacidad de mirar necesidades a nivel social, que son tratadas y abordadas de una forma novedosa por los chicos. Es importante ver, por ejemplo, las necesidades que ellos encuentran en personas con discapacidad, de pronto necesidades a nivel local de su comunidad. Entonces, esa parte me parece positiva, a diferencia de la exposición en la que estuve anteriormente. En ese momento me encuentro con
Elizabeth Jara, yo soy la coordinadora académico-administrativa de la Facultad de Ingeniería de Compensar Unipanamericano. Bueno, este año ustedes están haciendo la labor de jueces en Expo Tomás. ¿Qué están buscando en los proyectos que los estudiantes están presentando? Bueno, gracias. Compensar Unipanamericana pues acompañó a la institución en el proyecto de articulación durante el año 2012 e inicios del 2013. Dentro del proceso de acompañamiento que se hizo en la Facultad de Ingeniería, pues se está evidenciando cómo los estudiantes han aplicado los conceptos de esas asignaturas que tenemos en nuestros planes de estudio dentro pues de los proyectos que están en Expo Tomás. Para nosotros la invitación del colegio fue pues muy importante, puesto que podemos ver reflejado cómo sus conocimientos pues, se pueden aplicar a proyectos de investigación y a proyectos empresariales. En esta mañana tuve la oportunidad de acompañar los proyectos de la parte de ciencias empresariales. La evaluación allá es un poquito diferente, puesto que ellos ya tienen unos conceptos de apropiación de cómo hacer empresa y cómo hacer que esa empresa sea viable. Entonces allá nuestros esquemas de evaluación pues era una empresa con una misión, visión, objetivos bien definidos, que tuvieran una estructura técnica, financiera, viable. Sí, que pues más que una idea que esté en el aire, es una idea que se vea, que se puede llevar, cosa que como jurado evaluador y quisiera llevarse a un fondo de financiación, pues pudiera uno decir, oiga, esta idea de negocio es buena y es viable para que se le pueda girar recursos para hacerla realidad. En la parte de ingeniería, lo que estamos evaluando con el ingeniero Jaime Pinzón, director del programa de ingeniería de sistemas de la Facultad de Ingeniería, es ya la apropiación en sí de los conceptos técnicos, principalmente para pues bien sea una idea de investigación o una idea de empresa, que es lo que básicamente se muestra en Expo Tomás. Estamos muy a gusto, hemos visto ideas altamente creativas que pues a pesar de que son unos primeros pinitos, se les invita a los estudiantes para que no la abandonen y ahorita que inicien su formación profesional pues puedan seguir cultivando esa idea y llevarla a un buen proyecto tecnológico que pues en el país hace mucha falta. Álvarez, ¿qué nos puede decir sobre la importancia que tiene este evento con relación al PIB institucional? Bueno, es bien importante la culminación de Expo Tomás con el ciclo quinto, dado que apunta a los tres ejes del PEI, que son calidad de vida, tecnología en las dos especialidades que se ofrecen y comunicación, donde ellos demuestran las competencias adquiridas durante 2 años en la media técnica. Les involucra bastantes aspectos de comunicación, tecnología, uso de TICs, matemáticas, es un complemento e integración de muchas áreas, lo cual nos permite fortalecer su proyecto de vida y la formación integral que tenemos en el Colegio Tomás Carrasquilla. Profesor, ¿qué diferencias usted ha observado respecto al Expo Tomás del año pasado y este Expo Tomás 2013? Realmente los muchachos hoy en día han hecho innovación. Ha habido cambio. Hoy seguimos con productos más innovadores, tercera dimensión. Los chicos ya trabajan juegos, actividades. Tenemos el caso de bastones electrónicos que sirven para las personas de edad. Hay productos de variedad. A mí me parece que hay un esfuerzo muy grande y muy valorativo en el sentido de que los muchachos están preparados para salir a un mercado y ofrecerles a un mercado no solo la solución laboral, sino también la solución como creadores de empresa, como innovadores en el mercado para que este país tenga innovación, creatividad y que los niños se sientan que hacen parte útil de la sociedad y que están dando unos buenos resultados para el Tomás Carrasquilla. ¿Usted cree que se cumplieron las expectativas que se tenían sobre Expo Tomás?
Definitivamente sí. Este año la producción de los estudiantes fue muy elevada. Su compromiso con Expo Tomás llegó a los a las competencias que nosotros queríamos llevarlos. El objetivo de ellos era elaborar muchos proyectos donde pudieran ejecutar todas las temáticas vistas durante el año. Así que el Expo Tomás 2013 definitivamente cumplió la meta. Quisiéramos saber su opinión sobre el desarrollo del evento Expo Tomás. El evento es algo importante que sucede en el colegio y es excelente porque desde la media se está implementando la parte empresarial y también informática para que ellos puedan aplicarlos en la empresa. Hay proyectos que uno ve que son bastante palpables y que los estudiantes los pueden realizar. Entonces, esto le ayuda para mejorar su calidad de vida.